Tantos programas y tantas obras de arte. ¿Nina? Necesito pararme y pensar, analizar las imágenes. El naranjo. Reviso para asentar bases. Visiono lo que he hecho hasta ahora, cómo lo he hecho y qué me ha movido a hacerlo. La dificultad añade valor a las cosas. Mediterráneo, el peine del viento, la fura de las baus. Pero ¿por qué este interés por lo que no se ve? Por la mitad invisible, por lo que hay detrás. Me gusta preguntar en la vida y en el programa, a la gente y a mí mismo. Hoy me planteo el porqué de este programa de arte. ¿Quién me puede ayudar? Por azar o por guión, aquí está María Zambrano. La escucho. Son imágenes y son sensaciones. Una cosa tan evanescente y que parece destinada a consumirse en el instante, resulta que mientras uno tenga una vida aquí y no sabemos si en otra parte han quedado grabadas. Exacto. Imágenes, sensaciones, recuerdos, lo que al fin y al cabo nos queda. Ella me puede ayudar. ¿Quién mejor que una mujer, la mitad invisible de la cultura? Ella, filósofa, pensadora. Lo que era ser propiamente padre, no podía saberlo. Preguntarse, querer saber. Kant y la razón pura, Nietzsche y el nihilismo, Heidegger y la dialéctica, y la aportación de María Zambrano a la filosofía, la razón poética. ¿Qué es? ¿Qué quiso decir María? ¿Es filosofía? ¿Es poesía? La correlación entre razón y poesía, que para ella su solución es esa razón poética. Yo creo que es una forma de vivir, una forma de entender la vida. Que manteniendo la unidad elimine aquellos rasgos más soberbios que la razón occidental ha llevado o la ha llevado a producir efectos nocivos. Poética procede de un término griego que es poieo, poiesis, y esto es crear. Con lo cual para María Zambrano la razón poética es la razón creadora. Ir a aquellas cosas pequeñas que normalmente no tienen demasiado fundamento. Buscar un modo diferente de pensar y de estar en el mundo que sepa involucrar hombres y mujeres. Y dice, entre otras cosas, que de la razón poética es muy difícil, casi imposible hablar, pero nos empeñamos. Yo creo que normalmente la gente no sabe lo que es la razón poética de Zambrano. Es verdad, es difícil, pero lo voy a intentar. Voy al lugar donde mejor me pueden explicar qué es la razón poética. Otra forma de pensar, de escribir y, lo más importante, de vivir. Es el núcleo de su obra, una filosofía de los sentidos. He quedado con Carmen Revilla, profesora de filosofía y directora del seminario María Zambrano. Mi primera aproximación para aclarar dudas, aún muchas. Un pensamiento eminentemente fiel a lo que ve, a lo que vive, y fiel también a la palabra. En la razón poética de María se juntan sus dos amores, filosofía y poesía. Por fin razón y pasión, corazón y cabeza aparecen unidas. Hablamos de la reconciliación soñada. A lo largo de la tradición filosófica, las relaciones entre filosofía y poesía han sido más bien conflictivas. Ella habla de que, claro, en el origen de la tradición filosófica, Platón expulsó a los poetas, de tal manera que el poeta y el filósofo representarían dos actitudes respecto a lo real deberían ser complementarias, pero de hecho no lo son. María hablaba de filósofos poetas. Ya tenía otra forma de mirar. Hablamos precisamente de eso, de la mirada. Es curioso, pero la primera obra que escribe, Horizonte del Liberalismo, es una obra que se la dedica a su padre y dice, la dedicatoria especialmente, a mi padre que me enseñó a mirar. Blas José Zambrano García de Caravante. Era maestro y filósofo. Le enseñó, sobre todo, a pensar.
Carmen me explica que María Zambrano entusiasma a sus estudiantes de filosofía. Me dice cuál es la expresión de Zambrano que más les repite. Ella lo dice con respecto a las ciudades. Dice que hay ciudades que cuando entramos en ellas nos dan mucho, pero como pasa en los juegos infantiles, también piden y hay que dejar prenda. Dice, hay que dejar prenda y si no, no vale. Y esto es lo que me pasa a mí con la obra de Zambrano, que me da mucho, pero tengo que dejar prenda. Por eso he venido a Segovia. Este viaje es mi prenda. Aquí, donde parece que el cielo esté más cerca, María vivió de los 6 a los 22 años, periodo de decisiones que marcan. María Zambrano nació en Vélez, Málaga. Allí vivió muy poco, vivió dos años y medio, aunque la beta andaluza quizá la mantuvo siempre y probablemente de ahí le viene esta sensibilidad, ¿no? Después vivió un año aproximadamente en Madrid y de ahí vino aquí a Segovia. José Luis Mora es profesor de Historia del Pensamiento de la Universidad Autónoma de Madrid. No hay concepto sin experiencia y el concepto de razón poética empezó aquí. Conceptualmente hay que llegar al primer artículo de Hacia un saber sobre el alma y al comentario que María Zambrano hizo al libro La guerra de Antonio Machado. Esos dos textos son los primeros en los que ya se habla del concepto de razón poética. Pero la idea de la unidad de lo racional con lo emocional y con lo afectivo, yo creo que eso lo vivió en Segovia. Comenzamos la tarde paseando por las dos Segovias de María, la vivida y la pensada. Vivida porque aquí siguen sus lugares, como este instituto, y pensada porque 40 años después seguía recordándola en sus escritos. Ella dijo que el agua estaba siempre en todas partes, en sus sueños, y que en Segovia la descubrió gota a gota. Seguimos con la ruta. José Luis me enseña la casa donde vivieron los Zambrano y donde nació Araceli, la hermana pequeña de María. Según ella, el mejor regalo que le hicieron sus padres. Me cuenta que María tuvo la fortuna de coincidir en Segovia con un grupo de intelectuales de primer orden, entre ellos Antonio Machado, una ciudad y muchos hallazgos. Descubrió en Segovia, primero, una ciudad que tenía una unidad del espacio y de la historia. Eso es lo más importante, porque ella consideraba que el pensamiento estaba vinculado a las ciudades y en cambio los estados son impersonales, pero la ciudad es lo que tiene rostro. Y desaparezco, como diría María, en el bosque. Yo no iba por aquellos senderos del bosque desaparecido a nada. Iba, sí, a desposeerme, a dejar de ser, no a olvidar en la nostalgia, sino a darlo todo. El paisaje segoviano está muy presente en su obra. Muchos lugares y poco tiempo. Machado y toda Segovia me hacen entender la mística de María Zambrano. San Juan de la Cruz es el mediador, la raíz en María Zambrano de lo que será su pensamiento sobre la mística. María Zambrano conoce el pensamiento islámico muy pronto, por su padre, por su gran amor, Pizarro, que es el que le descubre todo, teniendo ella 14 añitos, como se lo descubría Lorca. Me encuentro en Madrid con el filósofo y editor de María, Jesús Moreno. Él relaciona la razón poética con el sufismo. También hablamos de las diferencias que hay dentro de sus textos. Hay una que ella se empeña en seguir a Ortega, y es muy notorio, una serie de artículos que digamos son más académicos, más canónicos, y otra serie de artículos donde hace lo que le da la gana, y esos son los más interesantes. La razón poética criticó siempre al pensamiento occidental dominante. Decía que es solo razón y le faltaba intuición. Occidente opta por una vía racionalista que se deja en el tintero nuestra propia vida. Esta es la crítica que ella hace precisamente a lo que considera es la tragedia del pensamiento occidental.
que es esa escisión radical entre filosofía y poesía. El gran error de Occidente es creer que ya hemos dado la razón. La razón sigue sumergida, sigue siendo invisible. Bajo este árbol, el árbol del paraíso, el ser vivo más viejo de Madrid, Jesús y María fumaban y hablaban. Hoy es la primera vez que Jesús vuelve desde que estuvo con María. Ella se sentía muy a gusto aquí, decía que nada malo le podía pasar en un lugar así. Y aquí, con este sol, le pregunto por el elemento más importante para ella. Para María Zambrano, todo es un juego de luz y el lugar del pensamiento es un lugar de la penumbra. Solo ahí se puede pensar bien. Intento mirar como ella, veo luces y sombras. Ella dijo que hay que aprender a ser movido por la luz. Yo la llamé, me examinó debidamente, punto por punto, si me gustaban los gatos, si amaba a Nietzsche, si había leído a Spinoza. Bueno, resultaba que en ese momento yo tenía 7 gatos en mi casa, le dije que amaba locamente a Nietzsche y que además estaba haciendo la tesis doctoral sobre Spinoza, a lo cual dijo, ¡Dios! Ella es amiga de todos los grandes poetas, de todos los grandes pensadores, de todos. Y digamos que ella ejerce, entre comillas, la función tan rara no solo en España, en Europa y en el mundo, de que sea una mujer la que es la pensadora. Y de esto ella sufrió. La peculiaridad que encontramos en María Zambrano es que justamente entre las filósofas de principio de siglos es la que más ha tenido claro el hecho de que ser una mujer en el ámbito de la filosofía quería decir abrir un conflicto y de alguna forma entrar en un santuario masculino. Este programa está lleno de mujeres, muchas entrevistadas y también en el equipo, todas imprescindibles. En su momento fue insólito que una señorita fuera estudiante de filosofía. Pensar y estudiar eran entonces, como tantas otras tareas, cosa de hombres. Pero María no se dejó limitar. Las miro pensando en ella y veo su fuerza, esas mitades invisibles de la cultura. Dice claramente que es la hora que las mujeres entren no solo en lo público, ¿no?, sino, ella dice, en el imperio de la dignidad. Es decir, que la entrada en lo público para ella tiene que ser bajo un reconocimiento de originalidad y de autoría de las mujeres. Elena Laurenzi es profesora de filosofía en Italia. Me explica que en su país hay mucho interés por la obra de Zambrano. Me dice que si me fijo en sus reflexiones sobre lo femenino, entenderé mejor algunos de los conceptos clave de su razón poética. Fue una mujer moderna, que en los años 20 y 30, los años de su formación política en Madrid, no solo rompió con ámbitos femeninos, participando a tertulias, yendo a los cafés, yendo al cine, yendo por la calle sin sombrero. Y no solo esto, sino que se comprometió muy claramente en la época de la República para promover los derechos que se iban negociando, ¿no?, los derechos de ciudadanía de las mujeres y concretamente el derecho al voto. Una pensadora avanzada. En 1936 estalla la Guerra Civil en España. La victoria de las tropas franquistas provocó el exilio de María. Fueron años muy duros. Su vida fue muy intensa. Siempre estuvo rodeada de intelectuales. Su gran maestro, Ortega y Gasset, Antonio Machado, Cernuda, Miguel Hernández, Lezama Lima. Comprometida con muchas causas, las mujeres, la república, la crítica a la filosofía occidental. Un pensamiento valiente y esperanzador que lo envolvía todo. Un auténtico paralelismo entre vida y obra, entre ella y razón poética. Aunque su obra más reconocida es El hombre y lo divino, lo más importante está en María. Vengo a verla.
Su sueño era ser una caja de música. Pronto vio que no era posible. Pero hoy para mí sí lo va a ser. Aquí está mi pequeño regalo. Vélez Málaga, el origen y el fin, donde empieza y acaba todo. Ella dijo que la filosofía asusta, requiere esfuerzo, como todo lo que se ama de verdad. Está claro que ella se movió por amor porque siguió pensando y trabajando durante 45 años de exilio. Fue un exilio que transcurrió de destierro en destierro. Hubo un exilio tras otro. El viento del exilio, decía ella. Salió de España a principios de 1939 junto con otros intelectuales republicanos. En Cuba, Puerto Rico, México, Francia, Italia y Suiza dejó huella. Con cada uno de esos países estableció una relación entrañable, realmente, ¿no? Pero en ninguno de ellos se arraigó. Tenía que dar la cara a la nueva situación y no hacer, como he visto después, a ciertos refugiados que no deshacían las maletas, esperando. En primer lugar, maletas no tenía, vivía al día. Ahora es esto. Años de intenso trabajo, alejada y desconocida en España, vuelve en 1984, el 20 de noviembre, a los 80 años. María funcionó siempre por imágenes, símbolos, metáforas y sensaciones. Compañeros constantes. Escribió la mayor parte de su obra fuera de España, pero nunca dejó de pensar ni de escribir. Dicen que los mejores años de un filósofo pueden ser los de la vejez. He quedado con Rosa Mascarell en la calle Antonio Maura, la última casa de María Zambrano en Madrid. Rosa tuvo el privilegio de trabajar con ella los dos últimos años de su vida. Era su secretaria. Su primera misión fue organizar la biblioteca y revisar los manuscritos. Ella siempre decía, cuando estábamos revisando sus textos, que había que hacerlos sencillos. Me decía, si encuentras un palabro, además le llamaba palabro, me lo dices, no quiero que la lectura sea difícil. Trabajaban mano a mano. Rosa la recuerda con cariño. Cuando llegaba a casa, María le masajeaba las manos frías. Una persona fácil de querer, dice, aunque con genio. Era muy buena conversadora, de las que escuchan y no solo hablan. Yo creo que preguntaba más, incluso que hablaba. Y escuchaba, o sea, tenía su tiempo, no le importaba que hubieran silencios, por ejemplo. Y entonces, al escuchar, yo creo, y al pausar ese diálogo, yo creo que le daba tiempo a meditar bien cuál era su respuesta. Rosa es licenciada en filosofía y también pintora. Reconoce que aprendió mucho de María y su razón poética. Una forma de aprender a mirar y a mirarse. Yo creo que podemos aprender mucho de su filosofía hoy en día, porque es una forma de ver las cosas con calma, o sea, de buscar el tiempo en la vida. Ciertamente, para mí, lo más importante que me ha enseñado es esa idea de quietud, esa idea de párate, mira. Hoy eso no es fácil, nos falta tiempo para todo. Rosa Rius es profesora de filosofía en la Universidad de Barcelona. Me explica que la razón poética le hizo cambiar la forma de mirar el arte. Y no solo el arte, pararnos para contemplar. El mirar requiere tiempo. María Zambrano decía que el arte que se ve como arte es distinto del arte que hace ver. Con lo cual el arte que se ve como arte, que sería el arte pues que llena galerías, que llena incluso museos, que llena el mundo económico, es algo distinto de ese arte que ella diría que es el que hace ver no solo el mundo del arte, sino la vida, porque para ella está muy, muy relacionado. Hablamos de arte y razón poética. María siempre tuvo el arte muy cerca. Lo veía como un medio de conocimiento más, una forma de expresarse muy importante. De hecho, para ella solo se vive verdaderamente cuando se transmite algo, y cumplía con esa convicción. Y escribió, como ella decía en un texto,
maravilloso de comienzos, de uno de sus primeros textos publicados, el por qué se escribe, ella decía que se escribía para que alguien, uno o muchos, vivieran de otra manera después de haberlo leído. A mí me ha llegado. Empiezo a encontrar respuestas en lo que busco. Filosófico es el preguntar y poético el hallazgo. Razón poética es la respuesta que da María. Unir el pensamiento y la vida con sus emociones, gestos y sentimientos. Quiero compartirlo con alguien que también busca adentrarse en esta manera de entender la vida. He quedado con Andrés Barquero. Está en los inicios de su tesis sobre María Zambrano. ¿Qué sentido tiene su filosofía hoy? Lo que no tiene es un sentido utilitarista. Muchas veces nosotros tenemos como una mentalidad utilitarista. Para encontrar sentido a las cosas tienen que tener una utilidad, ¿no? Yo creo que es un pensamiento que intenta dar luz a lo que es la oscuridad de la vida humana, ¿no? Pero no desde ideas claras y distintas como nos proponía la racionalidad moderna, sino sacar a la luz todas aquellas cosas que están como ocultas, ¿no? Como que aquellas cosas que son invisibles, ¿no? El concepto de razón poética le impactó y hay frases que le quedaron grabadas. Se escribe porque hay cosas que son tan verdad que no pueden ser dichas, ¿no? A mí esa frase me gustó mucho. O que se escribe porque uno quiere defender la soledad en la que está. Expertos e investigadores coinciden en la poca visibilidad de Zambrano en las universidades. Dicen que al ser inclasificable dificulta su entrada en los planes de estudios. Una pensadora poco sistemática, una mujer que escapa de todos los tópicos, pero que desde su razón poética engancha. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque te puede arrastrar y te puede dispersar. Y yo creo que cuando tú te sumerges realmente en María Zambrano y la lees con amor, por decirlo de alguna manera, yo creo que te arrastra. Y sí, arrastra. A mí hasta su tierra natal. La razón poética busca algo más allá de lo evidente. Saca a la luz el lado invisible de la realidad. Estación María Zambrano en Málaga. Ella, la gran desconocida. Recurro a un antiguo método. Como con Joan Manuel Serrat en Barcelona, quiero saber si los malagueños saben quién es su paisana. María Sombrero. Una política de Vélez Málaga, de la época de la República. El nombre de la estación de tren. Una escritora malagueña. No lo sabía. Yo no soy de Málaga, yo soy de Jaén, no sé, la verdad. Había hay una lápida ahí en Vélez. La historia dice que ahí cuando la enterraron van todos los gatos por la noche. No sé, puede ser verdad, ¿eh? De ahí me voy a Vélez, Málaga, pueblo que aparece en un capítulo de Don Quijote y tierra en la que nació María Zambrano. Tiene pocos recuerdos de aquí, pero los que conserva son muy vivos. Dicen que nuestra infancia determina nuestra vida tanto como nuestros saberes. María demostró gran amor por sus raíces. Poesía. Me acerco hasta la Fundación María Zambrano. He quedado con Juan Fernando Ortega. Dirige el centro desde su creación en 1987. María Zambrano, por esa fecha, estaba en un estado deplorable, olvidada, tanto que en alguno escrito a una amiga le dice que no tenía ni siquiera para comprar jabón para lavarse las manos. Un estado de miseria absoluta. Me explica que llegaron a un acuerdo con María. La filósofa cedía todas sus pertenencias a la fundación a cambio de una pensión vitalicia. Es admirable que esta mujer, que fue una peregrina constante, que estuvo en tantos países siempre sin medios suficientes, conservara sin embargo en casa de amigos y de familiares su extensa biblioteca. Gracias a ello conocemos mejor a María y a su principal aportación, la razón poética. Aquí estudian y discuten la obra de la pensadora andaluza con el objetivo de reunirla y difundirla.
Juan Fernando me dice que la gente no acaba de entender bien a María. Razón poética no es poner filosofía de forma bella, sino intuición, creación. Creen que, como María San Marino escribe tan bellamente, es como si en un jardín nos entretuviéramos viendo las flores y no quisiéramos entrar en el subsuelo donde está un tesoro. Y el tesoro de María Zambrano está en el subsuelo de su literatura. He caminado siempre hacia el alba, no hacia el ocaso, pero he sufrido por tanta alba arrojada al ocaso que en España y sin duda en el mundo se ha dado. He venido a ver la aurora, como hacía María. Oler, sentir, ver, escuchar, preguntar, detenerse y mirar. Esto es en parte razón poética, fragmentos de realidad, una guía para la vida. El arte me permite conocer y su filosofía también. Por tanto, la razón poética, sí, es arte. He buscado en María Zambrano para encontrar respuestas. No las he encontrado todas, pero quizá ese es el propósito de las verdaderas obras de arte: hacernos pensar.